Hola babies, os enseño lo que me he puesto para hoy, que os estaba grabando como un Get Ready With Me, pero no quiero irme sin enseñaros porque por la calle no voy a poder mostraros bien. Me he puesto un jersey debajo, que es el que habéis visto, la camisita esta encima que me parece súper mona, con los acabados así, no sé si se aprecian bien, creo que sí, y la manguita igual, y después el chalequito este encima, que también me gusta muchísimo, así como cogidito por aquí, entonces queda... Se ve como más la camisa. De labial me he puesto uno que hace muchísimo que no me ponía, que es este, que también os lo he enseñado antes. Y unos zapatos así como cómodos, que no llevan mucho plataforma, que son los que me puse el otro día. Y me voy para clase, que hoy tengo el examen. Y tengo también una exposición que no me... Bueno, que no me acordaba, no, sí me acordaba, pero que no dio tiempo la semana pasada, entonces la tenemos que hacer esta semana. Y he estado repasando un poquito para acordarme de todo. Y nada, me voy a poner una sobrecamisa así como color más beige y nos vamos. Hola babies, ya vamos a clase, son las 3 y media más o menos. Entro a las 4 y tengo a las 4 una exposición y a las 6 el descanso y después del descanso el examen. Me gusta cuando los días son como muy estructurados porque se pasan súper rápido. Voy ahogada porque voy andando. Está más o menos a 40 minutos de casa, bueno, de mi casa, a 45, quizás un poco más. Pero voy andando porque así me ahorro de coger el bus, que está siempre muy lleno a la hora que yo lo cojo. Y también hago un poco de ejercicio, porque por lo menos andando mueves un poco el cuerpo. A las 6, cuando tenemos el descanso, en Andalucía está todo cerrado. Entonces llevo la merienda. Llevo un zumito, pero a mí me encanta tomar café y más calentito cuando hace frío. Pero bueno, a ver si en esta semana ampliar un poco eso, porque creo que cerrar a las 6 y que el toque que queda sea a las 10 no favorece mucho el problema. Miráis, estamos en la Avenida de la Constitución y por aquí tengo el arbolito que os enseñé ayer. ¿Dónde está el arbolito? Aquí. Que no la veía. Uy. Y la verdad es que me gusta bastante ir caminando porque voy como por todo el centro. El centro, entiéndase. ¡Ay! Y se me hace súper ameno. Voy con los auriculares. Y nada, y hoy salgo a las 9 y media y creo que me viene a buscar Juanma, que sale a las 8 y media de trabajar. Así que no creo que en el... No creo que en clases os grabe nada, la verdad, porque me da muchísima vergüenza. Pero yo me he llevado la cámara porque la calidad es muchísimo mejor que con el móvil. Y he dicho, por poco que grabe, por lo menos con la cámara se va a ver muchísimo mejor. Antes de irme os he enseñado rápido lo que llevaba puesto, pero no me ha dado tiempo ni de enseñaros lo que he comido porque real que he engullido. Os quería contar que mañana en el Vlogmas de mañana, Vlogmas 7, jueves, creo que os voy a enseñar mi colección de accesorios, pulseras, anillos, pendientes que más me gusten, porque hoy os lo quería enseñar, pero no me ha dado tiempo. Y como hoy venía a clase, prefería haceros el Get Ready With Me para hoy, que hacerlo para otro día que a lo mejor fuese a estudiar en casa. Bueno, en fin. Con lo que quería enseñar también bien, tranquilamente, me tengo que quitar las pulseras, me tengo que quitar todo para que se aprecie bien, porque puestas es un poco raro enseñarlas. Así que mañana lo tendréis en el canal. Y nada, y ahora os dejo, voy andando a clase, me quedan 10 minutitos más o menos. Me voy a poner la música. Es que me grabo súper cerca porque me duele el brazo. Acabo de llegar de clase, son las 10 menos 10 o así. Tenemos como 10 minutos para sacar a Lana porque a las 10 es el toque de queda aquí en Sevilla. Así que ha ido mi novio a sacarla porque yo acabo de llegar de clase y estoy muerta. Y el plan de esta noche es hacernos la cena, que creo que vamos a preparar algo de ensalada de César para probar
la salsita que compramos el otro día en Mercadona. Y creo que nos vamos a terminar las hamburguesas esas súper pequeñitas, que creo que nos quedan 4. Y bueno, estoy súper contenta porque he hecho el examen de cosmética, por lo tanto me queda un examen para acabar la evolución de este primer trimestre. La verdad es que me está gustando muchísimo el grado superior. No esperaba que me gustase tanto. Creo que estamos tocando muchas cosas que son interesantes, a la par de, bueno, pues al final funcionales para la vida y tal. Y creo que me está ayudando mucho a saber también, pues, cosas que tengan que ver con lo que a mí me gusta, que es la moda, y aparte otra información más interesante que no tenga que ver tanto con la moda, pero sí otras cosas que tienen que ver con lo beauty o con el terreno más de pelo, peluquería, cabello. Al final todo como que suma y está muy guay. Si os interesaría que hiciese un vídeo de este, o sea, de qué va mi grado superior, la diferencia entre la universidad y el grado superior, porque al final yo vengo de la universidad, que es un mundo totalmente distinto. También hablando desde mi experiencia, ¿vale? Porque yo he estado en Alcalá de Henares y en la Universidad de Sevilla y no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Las dos universidades son súper distintas en el ámbito de profesores, en el ámbito de Plan Bolonia, por ejemplo, en muchas cosas. Pero bueno, eso quería saber si os interesaría, pues, no sé, de aquí a lo mejor a unos meses, que yo ya también haya dado más, que haya estado más tiempo, porque al final yo entré, creo que entré el 10 de noviembre o el 20 de noviembre, entré súper tarde. Y estoy muy contenta, la verdad, porque me puse el día súper rápido y llevo muy buenas notas. Así que me he como acostumbrado rápido a este sistema de trabajo. Y bueno, eso, vamos a preparar la cena. Mirad, eso es el labial que me he puesto para hoy. Me he puesto la mascarilla y no me lo he repasado ni nada. Y está bastante bien para haber llevado la mascarilla tantísimas horas, 7 horas creo, que lleva la mascarilla, o sea que está súper bien. Y voy a pasar los vídeos al ordenador y me voy a poner a editar para que el vídeo lo tengáis mañana. Bueno, me ha llegado un paquetito de Amazon, me ha llegado un paquetito de Zara, es una prenda solo. Así que si queréis, pues en el vlog más de mañana pues ya empiezo enseñando esas cositas. Y mañana también tengo preparado hacer el vlog más con contenido de enseñándoos mi colección de accesorios. Tengo muchas cosas en mente, tengo muchas ganas de seguir creando el contenido este de vlog más. Y bueno, voy a preparar la cena, que se me hace tarde, y lo vais a ver, como siempre. Buenas noches, chicas. Acabamos de cenar. ¿Qué quieres, Lana? ¿Te quieres venir conmigo? Vente. Muy bien. Acabamos de cenar y Juanma no se ha podido aguantar las ganas de abrir el pedido de Amazon. Y me lo ha abierto y le he dicho que lo quería abrir con vosotras. Así que mañana lo enseño. Estoy aquí viendo vlog más. Bueno, ahora mismo me ha saltado un vlog de Rebeca Terán, pero acabo de ver un vlog más, este de Julia, que me encantan los vlog más de ella. Y ahora mismo me voy a poner a exportar los vídeos, que os he dicho que lo iba a hacer, pero al final ha llegado Juanma de sacar a Lana y me he puesto a hacer la cena con él. Hemos cenado y me tengo que desmaquillar. Tengo ya el labial súper mal porque ya he cenado y han pasado muchísimas horas. Uy, está sucia la cámara. Así que os voy a dejar aquí el vídeo porque no voy a ver serie ni voy a ver nada. Lo que voy a hacer es sentarme aquí a editar el vídeo de mañana, porque mañana por la mañana quiero hacer un trabajo para ya terminar un poco los trabajos que tengo que entregar el viernes. Así que súper encantada de haberos llevado conmigo otro día más. Espero que os guste muchísimo el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Os deseo todo lo mejor. ¡Chao! No, no, no.